Hola amigos de YouTube, ya que estamos y bueno, vamos a enseñaros este truco de cómo hacer un spawn point bien hecho sin dar problemas. Por ejemplo aquí, que es un parkour en el que alguien un poco matado se puede caer, pero es bien sencillo y bueno, veamos. Este es el mecanismo. A ver. Lo primero de todo, me voy a poner en barra clear y veamos. Un command block. Vamos a cogerlo todo así. Uno de estos, otro de estos. Bien. Entonces, ahora ponemos. Cogemos, que diga. Esta, el gancho de cuerda y cuerda. Y con esto ya está. Bueno, no. Necesitaríamos el bloque que sería la pared de la cueva o el que fuese, en caso pues usemos eso. Sería, ponemos un bloque, ponemos esto, quieto, no, espera, ponemos este, ponemos este, ponemos este, y ahora ponemos un cable alrededor, uniendo. Si lo pisamos, se activa. Vamos a, si esto se taparía, o si esto se, si hacéis un destructor personalizado, se puede ocultar este cable para que no se vea, y eso también se puede hacer invisible. Aquí pondríamos uno de estos y un command block, y aquí uno de estos y otro command block. Y un momento, así, muy bien. Pues una vez que lo tengamos así, sí, da una señal de resto. Pues no la habéis visto. Aquí pondríamos barra 6 spawn point o algo así, vamos. Para que la persona se entere que le ha guardado el spawn point. Bien, entonces pisamos y dirá eso. Que le queremos dar algún color. Si no me equivoco, era. Podría ser así. No. Bueno, no me acuerdo cómo se hacían los colores. Ya haré un tutorial más tarde de cómo poner los colores. Y aquí, pues, ponemos spawn point arroba a. Ponemos arroba a para que coja a todos los jugadores, o si van por caminos diferentes ponemos arroba p para coger el jugador más cercano, ¿vale? Entonces si yo vengo y piso spawn point guardado y ahora me mato, le voy a reaparecer, estamos aquí. Bueno,